Estamos con Antonio Robles, coordinador de Cantera Lorca Deportiva. Comienza una temporada, como bien has dicho, ilusionante, además con un equipo que está en juvenil de Nacional, que sobre todo pues intentar aportar lo que se pueda al primer equipo. Sí, la verdad que es una categoría nueva para nosotros. Llevamos dos temporadas pues bueno, de mucho éxito, trabajando pues bueno, dentro de nuestros medios muy bien, agradeciendo tanto a papás como a los chicos el esfuerzo que hacen. Y bueno, estrenamos, como te digo, una categoría muy dura, va a ser muy competitiva, además se van a hacer dos grupos, que va a ser, bueno, también atípica. Y los chicos pues, estaban con muchísima ilusión, yo creo que no tanto como nosotros, porque estábamos deseando, tanto el cuerpo técnico como nosotros, estábamos deseando de verlo. Y bueno, pues empezar la temporada y esperar que la responsabilidad sea muy grande para cuidarnos entre todos. Aliciente, ¿no? Los chavales, el verse también con un equipo superior en segunda división B, en una categoría ya semiprofesional, importante también para ellos. Sí, eso les decía. A día de hoy hay cuatro jugadores entrenando con el primer equipo. Vamos a estar muy pendientes de los chicos. Al final, el motor de un club humilde tiene que ser la cantera. Y bueno, ahora mismo estamos poniendo la semilla, estamos empezando. Son los primeros cimientos, pero esperemos que a lo largo de, bueno, del tiempo pues puedan salir muchos jugadores de la cantera. Ahora mismo con el juvenil nacional, pero ¿cómo se confecciona el resto de equipos? Porque me imagino también que con esto del COVID-19 va a ser un poco complicado el inicio de cada categoría, ¿no? Sí, bueno, la configuración de equipo lo hemos estado organizando durante todos estos meses atrás. Ya tenemos nuestro equipo organizado, nuestros entrenadores. Estamos a la espera de que bueno, la administración pues, nos dé carta blanca para poder organizar entrenamientos. Y bueno, estamos a la espera, como bien sabes, a la espera de que nos den el ok y empezar a entrenar, aunque sea solamente entrenar y no podamos competir, pero sí que al menos los chicos puedan desarrollar su actividad con normalidad. ¿Cuántos equipos vais a tener este año y de cuántos chavales estamos hablando? Pues vamos a tener 11 equipos. 11 equipos más la escuela. Yo creo que la escuela peligra por esa edad, son muy pequeñitos y no sé lo que pasará. Junto con la escuela estaremos alrededor de los 300 niños. Muchas gracias.